Hola, en este video les voy a hablar de una crema, es una crema aclaradora del catálogo Avon, la línea Care, o bueno, no sé si se pronuncia así. Crema facial con filtro solar, perdón, Complex, 24 horas de humectación. Ilumina y unifica el tono de la piel para todo tipo de piel. Esta es la presentación de 400 mililitros. Aquí hay una pequeña, esta es campaña 3. Sí, campaña 3. La pequeña de 100 gramos tiene un precio de 32 pesos. Y hay de día y de noche. No, más bien las dos. Dicen. A ver, es que no. Según yo, las dos son de noche. No, no es cierto. A ver, sí. Me estoy confundiendo ya. Ya entendí. Sí, dice aclara día y aclara noche. Yo tengo. Ay, pues creo que es la de día. Pero pues la verdad es que la usaba día y noche. Y es esta presentación. Esta de 400. Y aquí tenía un precio de 73. Este era precio, me parece, oferta. Por lo regular están como en 80. Bueno, hay entre 70 y 85 pesos. Pero lo malo es que no siempre sale esta presentación. Por lo regular sale la pequeñita, la de 100 gramos. Y bueno, aquí no dice mucho del producto, solo dice eso que aclara y aquí te va mostrando pues cómo según va aclarando. Obvio, no te va a aclarar mucho más allá de tu tono natural. Y yo lo que lo quería es porque sí ya tenía zonas en las que pues me veían diferentes, ¿no? El tono de piel. Y esta me gustó demasiado. De hecho, ya me la terminé. O dejé un poquito solo para mostrarles. Bueno, ya me la terminé. Esta es una crema no tan sólida, es más líquida. En mi caso, pues le faltaba un poquito de humectación. Lo que yo hacía es, pues, me ponía primero esta y me ponía alguna otra cremita que me brindara más humectación. Pero la verdad es que me gustó muchísimo, yo sí siento que hizo su trabajo y lo mejor es que me duró bastante, bastante tiempo. Incluso yo creo que para terminarla ya comencé como que a usarla en las piernas. Bueno, aquí no dice que sea para el cuerpo, no, es solo para el rostro. Hay presentaciones, por ejemplo, estas. Esas sí son para el cuerpo, loción corporal. Estas son solo cremas faciales. Sí, aquí dice crema facial, lo leí. Y bueno, en resumen, pues sí, a mí sí me gustó. Ya les había comentado muchas veces que esta línea me gusta, la Care. Me gusta, me gusta. Me gustan mucho los bálsamos labiales. Esos de verdad que me encantan. Lo único que no me ha gustado de esta línea, pues es este champú. Pero de ahí en fuera todo me ha gustado. Y yo sí me atrevería a recomendárselas. Aquí dice que es para todo tipo de piel, pero para pieles extremadamente secas como la mía, pues sí necesitan un poquito más de humectación. Entonces, como que no le da la humectación total, pero para piel grasa, para piel mixta, yo creo que va muy muy bien. Y bueno, esto fue todo por el video. Ya tenía bastante tiempo que no subía videos de opiniones. Pero bueno, si tú la has usado, si a ti te gustó, si no te gustó, me gustaría que me dejaras en los comentarios. Esto ayuda muchísimo a las demás personas a hacerse una opinión mejor. Pero bueno, gracias por ver el video, bye.